Hola, cuineros. Hola, cuineras. Espero que se encuentren muy bien. Seguramente esto yo lo había dicho un millón de veces, pero no importa, lo vuelvo a decir. Queen siempre ha sido un grupo que podía presumir de abarcar géneros musicales completamente diferentes en un mismo disco y tocarlos increíblemente bien. No me imagino a otra banda iniciando un disco llamado Jazz con un tema con tintes étnicos, árabes, jarroquero y progresista como es Mustafa. Una canción extraña, es cierto, pero bastante original y valiente al mismo tiempo. El tema fue escrito por Freddie Mercury y no sabemos realmente por qué se le ocurrió hacer una canción como esta, pero podemos intuir que quizás sea un modo de homenajear sus raíces persas y esa parte religiosa de él. Si bien al inicio la canción Mustafa puede parecer extraña, a las finales terminó gustando a los fans. A mí me gusta mucho, e incluso fue muy pedida en los conciertos de la época. Mustafa fue tocada en el Jazz Tour, el Crazy Tour y la gira del álbum The Game, es decir, entre los años 1978 y 1981. Algunas veces Mercury solo cantaba la introducción a capela y otras veces Queen ejecutaba gran parte de la canción con Freddie al piano. Su sencillo fue lanzado en Alemania y España, teniendo como lado B a la canción Dead on Time, mientras que en Yugoslavia y Bolivia se lanzó junto al tema In Only 7 Days. Mustafa puede parecer una paradoja, un tema raro, un montón de Ibrahim y Alá que de algún modo hacen referencia al agradecimiento a un dios, pero no se puede negar que el tema tiene su gancho y que Queen nuevamente jugó a la sorpresa y le salió muy bien. La traducción literal de la canción Fat Bottom Girls sería las chicas culonas, pero hubieron otros que le llamaron las chicas caderonas para no ser tan directos y ofensivos. Fat Bottom Girls es una muestra de lo bien que Queen se llevaba con el hard rock. Fue escrito por Brian May en homenaje a ese grupo de chicas, las famosas groupies, que perseguían a su banda favorita a concierto que se presentasen, para robarles un autógrafo, una foto con ellos o quizás algo más. El inicio no podía ser mejor, con un coro que recuerda los mejores momentos del gospel, un juego de voces tan armonioso que te invita automáticamente a cantarlo a viva voz. Un riff de guitarra al puro estilo hard rock y una letra que pone de manifiesto esos atributos femeninos sin llegar a lo vulgar. Es el aprecio masculino hacia la belleza femenina y no hay por qué escandalizarse con ello como lo hizo cierta prensa en su momento. Fat Bottom Girls también fue una respuesta a los fans de Queen que decían que el grupo ya se había vendido al pop fácil, que habían dejado el rock y que extrañaban sus temas un poco subidos de tono. Pero seguramente esta canción les hizo cambiar de parecer. Fat Bottom Girls se lanzó como lado B del sencillo Bicycle Rise, llegó al puesto 11 en el Reino Unido y al puesto 24 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. También alcanzó el puesto 7 en Francia, Holanda y Noruega, así como el puesto 10 en Irlanda, entre otros. Jealousy, celos, es una preciosa balada del disco Jazz. Siempre me han gustado esos temas de Queen en donde predominan el piano, una batería soft, un bajo armonioso, una guitarra no invadente y la increíble voz de Mercury. Creo que todos esos elementos hacían que nuestro buen Freddie se sintiese muy bien inspirado y nos regalase un tema tan emocionante y bello como este. Y vaya que estaba inspirado con Jealousy. Freddie desnuda su alma una vez más y nos habla de los celos. Ese sentimiento que todos experimentamos alguna vez en la vida y que puede ser muy doloroso. Y Mercury la canta como si verdaderamente lo estuviera viviendo en ese momento, como si realmente en su vida los celos le hicieran sufrir. Jealousy fue lanzado como último sencillo del álbum Jazz el 27 de abril de 1979, pero únicamente en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda y la entonces Unión Soviética, y quizás por ello no tuvo tanta notoriedad como los otros singles. La canción fue escrita y compuesta por Mercury, una balada rock cuya guitarra acústica fue distorsionada por Brian May para darle ese efecto de cítara, como lo hizo en temas como White Queen del álbum Queen 2 y Dreamer's Ball de este mismo disco. El piano, bajo, batería y guitarra fueron tocados simultáneamente para darle ese toque de espontaneidad, y se dice que al final de la canción John Deacon se equivocó tocando su bajo, pero lo dejaron seguir y así salió en la versión final. La verdad es que yo lo encuentro igualmente genial, ¿qué opinan ustedes? Mientras Queen se encontraba en el estudio Super Bear en Francia, grabando el disco Jazz, vieron pasar el famoso Tour de Francia, y al parecer eso inspiró a Freddie Mercury para hacer una canción que hablara de bicicletas, y a Brian que hablara del trasero de las chicas. Bicycle Rise resultó ser un tema tan orejeable, con cambios de ritmo increíbles, efectos de sonido y una letra tan original y alegre que fue un suceso inmediato.
Pero no contento con ello, Mercury quiso darle la promoción que se merecía y fue así que le dijo al director Denis de Valence para que hiciera un videoclip de la canción con 65 mujeres desnudas montando bicicleta, lo cual se hizo realidad en el Wimbledon Greenhouse Stadium. Para mala suerte de los integrantes de Queen, ellos no estuvieron presentes durante la grabación de la misma ni en las sesiones fotográficas, ya que precisamente ellos se encontraban en Francia para pagar menos impuestos que en Inglaterra. Por ello, regresar a su país natal en esos momentos era contraproducente. El videoclip de Bicycle Rise fue una provocación en toda regla y obviamente levantó muchas protestas del sector más conservador de Inglaterra, que creía que esta vez Queen se había pasado de la raya. Incluso la empresa que les alquiló las bicicletas no las quisieron de vuelta por obvias razones. Era poco higiénico y obligaron a nuestros amigos a comprarles todas las bicicletas que se usaron. Y para echarle más leña al fuego, el sencillo Bicycle Rise Fat Bottom Girls tenía en su portada una mujer desnuda montando su bicicleta, y en su interior el póster de las 65 mujeres que habían participado en el videoclip, todas en traje de Eva. Pero más adelante, la casa discográfica tuvo que dibujarle al derrier de la muchacha de portada un bikini para que la cosa no fuese tan escandalosa. Incluso en los Estados Unidos fueron un poco más allá y también le dibujaron un sujetador. Sin embargo, eso no evitó que en algunos conciertos Queen presentase sobre el escenario algunas mujeres en topless montando bicicleta para animar a la audiencia mientras tocaban la canción, y vaya que los animaba. Pero como ya era previsto, Bicycle Rise se convirtió en un golazo. Es cierto que quizás el videoclip lo hizo un poco más notorio y famoso, pero no se puede negar que de por sí Bicycle Rise es una canción brillante y que alcanzó altas posiciones en los rankings por méritos propios. ¿Que de qué trata la letra? Pues simplemente de no pensar en nada más que en montar tu bicicleta. Olvídate de Star Wars, Watergate, Peter Pan, Frankenstein, Superman, Vietnam, John Wayne, etc. Tú solo goza con tu amiga de dos ruedas. If You Can Beat Them es un tema de John Deacon, el cual nos sugiere que hay veces en la vida en que si alguien tiene la osadía de tratarte mal, pues simplemente debes responderle de la misma manera o incluso peor. If You Can Beat Them tiene un ritmo bastante pegajoso, es uno de los pocos temas de Queen en donde Brian y John tocan todas las guitarras, y se dice que el solo de guitarra puede llegar a durar hasta 2 minutos, pero realmente yo no lo veo así. Quizás llegue a poco más de un minuto, o puede ser que han juntado todos los solos de guitarra de la canción para hacer tal afirmación. Aunque el tema es simpático, yo lo veo también como una protesta a la industria de la música, a lo injustos y rastreros que pueden ser ciertos managers y casas discográficas, y de allí la sugerencia de la letra en no dejarse estafar por esos buitres, y darles de su propia medicina cuando tengas la oportunidad. Recordemos que Queen ya había hecho protestas similares con los temas Flick of the Wrist y Death on Two Legs. Let Me Entertain You encierra todo lo que un fan se espera de un show de Queen, de su espectáculo. Este heavy metal hard rock fue escrito por Freddie Mercury, que una vez más nos demuestra sus grandes dotes como compositor, letra genial e interpretación magnífica. Let Me Entertain You nos describe lo que Queen podía ofrecernos en sus conciertos: rock del bueno, luces de vanguardia, sonido y amplificación de calidad, altos y bajos, provocación, extravagancia y demás. Es decir, todos los ingredientes para entretenernos y para convertirse en el mejor grupo rock de estadio del planeta. La canción fue tocada en vivo entre 1978 y 1982, y es claramente una inyección de adrenalina. Cuando Queen dice que quieren cantarnos en japonés, hace referencia a la canción Teo Torreate. También en parte del texto se lee que, si queremos un arreglo o un agudo, Stickles se encargará de ello. Está haciendo alusión a Jerry Stickles, el manager Tour que hace poco lamentablemente falleció. Y se dice que la canción de Hitman del álbum Innuendo se basó en el riff de este tema. Con Let Me Entertain You, Queen presume lo que ofrece y nosotros sabemos perfectamente que la pasaremos de puta madre con ellos. El disco Jazz fue producido por Queen y Roy Thomas Baker. Baker también se encargó de la ingeniería de sonido y las mezclas fueron realizadas por Geoff Workman y John Etchells. En este disco cada integrante participó de manera activa, no solo con sus respectivos instrumentos, sino también en las letras e ideas de cada tema. La portada fue una idea de Roger Taylor luego de ver un diseño parecido en el muro de Berlín. Este disco tuvo que ser hecho en tierra extranjera, concretamente entre Suiza y Francia, ya que los impuestos en Inglaterra eran altísimos. Las sesiones de grabación comenzaron en julio de 1978 en los estudios Mountain, en Montreux, Suiza.
y más tarde continuarían en el Super Bowl de Niza en Francia para finalizar en el mes de octubre. Jazz se publicó el 10 de noviembre de 1978 en el Reino Unido y 4 días más tarde en los Estados Unidos. El álbum alcanzó el número 12 en las listas y consiguió un disco de oro. En Estados Unidos llegó al puesto 6 y fue disco de platino. Pero Jazz no solo estuvo envuelto en el escándalo por algún tema del disco, sino también por la fiesta que Queen organizó en New Orleans el 31 de octubre de 1978. Una fiesta que pasaría a la historia por sus excesos, extravagancias y en donde al parecer todo estaba permitido. La fiesta corrió por cuenta de los 4 integrantes y no de la casa discográfica. Se invitó entre otras personas a 400 periodistas que se deleitaron con atracciones como mujeres desnudas peleando en el barro, strippers, drag queens, enanos, sustancias de dudosa procedencia y demás, lo que lo convirtió en una de las fiestas más escandalosas de la historia del rock. Y después del rock duro de Let Me Entertain You, Queen nos regala otra joyita hard rock heavy metal como Dead on Time. Lo primero que llama la atención de esta canción es su velocidad y de consecuencia la maestría de todos sus integrantes para sostener este ritmo, sobre todo de Brian y Roger. May compuso este tema inspirándose en la vida frenética que llevamos muchos de nosotros, donde no tienes tiempo para nada, simplemente debes correr de aquí para allá continuamente, te cansas, te estresas, y a las finales ese ritmo podría ser fatal para cualquiera. A pesar de ser un tema increíble para tocarse en vivo, curiosamente Queen nunca lo propuso en sus conciertos. La canción termina con un Mercury diciendo "You're dead", estás muerto, y seguidamente se escucha el sonido de un potente trueno y lluvia que Brian May capturó en su grabadora portátil mientras se encontraba en algún lugar de Europa. Y es por esa razón que en los créditos del álbum se puede leer, "Truenos, cortesía de Dios". Un gran final para un tema realmente acelerado. In Only 7 Days es una balada nostálgica bastante representativa de los años 70. Pareciera un tema para dedicarlo no solo a una mujer, sino a los más pequeños de la casa para que así aprendan los días de la semana. ¿Quién sabe si John Deacon, su compositor, la hizo pensando también en este detalle, visto que ya contaba con hijos pequeños? En este tema se escucha un suave bajo, la guitarra acústica, la melodiosa voz de Mercury y su excelente piano. La letra habla de un muchacho que conoce a una chica en la playa y vive con ella un romance fugaz de tan solo una semana, pues ese es el tiempo que tiene de vacaciones. En el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá fue el lado B del sencillo Don't Stop Me Now. Dreamer's Ball me pareció una sorpresa desde la primera vez que la escuché. Este tema blues rock fue compuesto y escrito por Brian May y se dice que fue un homenaje a Elvis Presley, el cual había fallecido un año antes, en 1977. El tema representa muy bien ese estilo blues estadounidense de los años 50 y 60, aunque también nos recuerda el estilo swing y country. La letra describe la ilusión de una persona de estar con la persona amada en un baile y fantasea con ello, anhelando que se haga realidad. El acompañamiento de coros y guitarras es simplemente fantástico. En resumen, Dreamer's Balls es uno de esos temas pocos conocidos de Queen, pero que sin lugar a dudas podría considerarse una joyita dentro de su entero repertorio. Fun It es una canción con toques de hard rock y funky, su traducción sería algo así como hazlo divertido, disfrútalo o gózalo. Fue compuesta y cantada mayormente por Roger Taylor, pero también podemos escuchar algunas partes cantadas por Freddie. Los efectos de sonido de la canción no fueron creados con sintetizadores, sino de manera artesanal. Brian May usó un pedal de distorsión para su guitarra eléctrica y Roger usó sonidos de batería eléctrica, los mismos que posteriormente serían utilizados con frecuencia en canciones del álbum Hot Space y The Works. El tema no busca otra cosa que la diversión, nos invita a bailar, a no rehusarnos, a tener la mente abierta y gozar el momento. Como verán, la filosofía es parecida al tema Don't Stop Me Now de Freddie. ¿Coincidencia? ¡Yo no lo creo! En Leaving Home Ain't Easy se nos dice que abandonar el hogar no es fácil. El tema fue escrito y cantado por Brian May, es una balada rock muy agradable de escuchar gracias a la combinación de la guitarra acústica y la suave voz de May. La canción narra lo que muchas parejas han sufrido alguna vez, el alejamiento de alguno de ellos por disputas, peleas, malos entendidos, etc. Y dándonos a entender que a veces, muy a pesar nuestro, estos alejamientos son necesarios. Un tema muy actual y nostálgico. Don't Stop Me Now representa para muchos el mejor tema del disco, y creo que es innegable. Esta canción se convirtió en una de las obras más importantes de Queen y de Mercury. Ese inicio de voz y piano son simplemente geniales.
El bajo, la batería y la guitarra eléctrica en un punto preciso contribuyeron a que la canción se convirtiera en un himno a la vida, a la alegría de vivir y de sentirse capaz de todo. Anteriormente había hecho un video hablando de esta gran canción y seguramente les dejaré el enlace correspondiente. Don't Stop Me Now es uno de esos temas que te dejan huella y te atrapan instantáneamente. Y curiosamente casi toda la canción se compone de piano, bajo y batería. La guitarra eléctrica de Brian May únicamente hace su aparición en el solo de la misma y en algunas notas sueltas. En el Reino Unido alcanzó el puesto 9, superando incluso al dúo Bicycle Rise Fat Bottom Girls, pero en Estados Unidos solo alcanzó el puesto 86. Si bien el tema nos habla de la alegría de vivir sin limitaciones, eso también significó para Queen el alejamiento de Freddie Mercury para sumergirse en los placeres de la vida, placeres que muchas veces llegaba a los extremos y que podía ser muy peligroso. Por eso, Brian, Roger e imaginamos también John Deacon tuvieron sentimientos encontrados con este tema. El videoclip es simple pero efectivo, nos muestra a nuestros cuatro amigos en acción sobre el escenario para presumir de las luces y de la puesta en escena, un video que ha calado bastante en los fans. Don't Stop Me Now se tocó en vivo en el Jazz Tour y el Crazy Tour, y es una pena que siendo un tema tan popular y clásico para los fans, no se haya vuelto a proponer en conciertos sucesivos. Quizás esto se debió a que a Mercury no le hubiera alcanzado la voz o que la canción hacía recordar ese periodo difícil, desordenado y alocado de Freddie, eso nunca lo sabremos. Don't Stop Me Now posee todo lo que uno puede desear, música y voces armoniosas, una voz principal impresionante, un piano magistral y una letra simplemente increíble. Un pop rock y piano rock que se convirtió en un clásico atemporal. Y finalmente el disco Jazz termina con el tema compuesto y cantado por Roger Taylor llamado More of That Jazz. Para los que no siguen mi canal y ojalá lo hagan a partir de ahora, deben saber que hace algún tiempo hice un video titulado Esta es la peor canción de Queen, entre paréntesis, para mí, en donde nombraba aquellas canciones de Queen que desde mi punto de vista me parecían las más flojas o las que menos escucharía, pero no porque necesariamente eran malas. Y la canción ganadora, por así decirlo, fue precisamente More of That Jazz de Roger Taylor. Y quizás ahora muchos estarán preguntando, ¿he cambiado mi opinión acerca de esta canción de Roger? Y la respuesta es no. Para mí sigue resultando la canción más floja, no solo del disco Jazz, sino del entero repertorio de Queen. Pero creo saber el motivo real, y me he dado cuenta que no se debe tanto por la canción en sí. A decir verdad, la batería, el bajo y la guitarra son muy buenas. La voz de Roger es impresionante y entonada, aunque si en algunas partes te puede romper los tímpanos con notas altísimas y fuera de lugar, así como la inclusión de un mix de temas innecesarios. ¡Qué cara dura eres, Roger! De todos modos, y hablando en serio, creo que todo eso no la hace una mala canción, sino que tiene que ver también con el contexto y con lo que opino del disco Jazz. Por eso aprovecharé también en dar una opinión final al respecto. Para mí, Jazz es un grandísimo disco. Con este trabajo, Queen nuevamente innovó, se atrevió a hacer temas muy variados en un solo álbum y eso es de aplaudir. Como lo dije, iniciar con un tema como Mustafa para luego pasar a un hard rock y continuar con una balada, un tema pop rock o un blues es simplemente magia. Nadie como Queen podía hacer esos cambios de ritmo, proponerte canciones completamente diferentes entre sí y aún así tenerte enganchado hasta el final. Creo que una cosa que se debe tener muy en cuenta al momento de hacer un disco es el orden de las mismas, saber qué canción iniciará el álbum y cuál la finalizará, y ambas deben estar a la altura. Queen sabía perfectamente esto y lo mismo lo aplicaba en sus conciertos. Ellos sabían con qué hit iniciar e impresionar a la gente y con cuál tema ponerle el broche de oro. Jazz inicia en manera brutal, nos dejó impresionados y algo extrañados pero contentos. Queremos más y Queen nos da más durante todo el disco. Por supuesto que también hay temas menores pero que igualmente gustan. Lo que quiero decir con todo esto es que en el caso de Queen, el orden de los factores sí importa. Imagínense que van a un restaurante, allí encontrarán una entrada, el primer plato, el segundo plato y el postre. El primer plato o el segundo pueden no ser muy buenos o estar en la media, pero eso sí, asegúrate de que la entrada y el postre sean muy buenos. La entrada porque es como un recibimiento, una bienvenida, una primera impresión. Y el postre porque un buen dulce puede confirmar que elegiste un buen restaurante, recomendarlo y regresar cuando puedas, o también subsanar algunos errores que viste en el camino. Iniciar y acabar bien es algo que mayormente Queen hizo a lo largo de su carrera, y por eso me sorprende que en Jazz no lo haya hecho. Y lo repito, Jazz es un grandísimo disco, pero si More of That Jazz es el postre, entre comillas, en este restaurante musical, pues no puedo negar que me ha dejado con un mal sabor de boca.
Y aquí viene nuevamente eso de el orden de los factores sí importa. ¿Por qué Queen no puso a Don't Stop Me Now como punto final del disco? ¿Por qué terminarlo con un tema menor, sin ser malo, pero menor de todas formas? Queen tenía una variedad de temas para elegir, pero por alguna razón que aún no logro entender, More of That Jazz fue elegida para cerrar Jazz. Y esa es una decisión que todavía me pesa. Y sí, quizás estoy siendo un poco injusto con la canción de Roger y seguramente muchos no la pensarán como yo, pero igualmente quería darles la razón por la cual a este álbum no le voy a dar un 10. Y eso que posee tres temas que pasaron directa y merecidamente al Greatest Hits. Ahí están Fat Bottom Girls, Bicycle Rise y Don't Stop Me Now. Y estoy seguro que uno que otro tema también merecía estar en ese disco legendario. Esto demuestra que Jazz, a pesar de ese final, es un gran disco al que tenía toda la intención de ponerle un 10, pero lo lamento. Con lo antes expuesto, al álbum le pongo un 9. Pero esto es cosa mía. Al parecer aún no puedo pasar por alto el hecho de que More of That Jazz sea el postre de Jazz. Todavía no lo asimilo, no lo acepto. ¡Qué cara dura eres, Roger! Si tan solo Queen hubiera hecho un pequeño cambio al final y poner a Don't Stop Me Now como el postre, sin pensarlo dos veces le clavaba un 10 en toda regla. Pero bueno, que el orden de los factores no altere el producto, eso no siempre es cierto. Gracias por ver el video y obviamente esperaré sus impresiones acerca de este álbum de Queen. Algunos datos que quisieran agregar pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero eso sí, comenten con respeto mutuo. Díganme cuáles son los temas que más les gusta del álbum, cuáles menos. Sé que este video se ha extendido un poco más de la cuenta, pero tenía que decir muchas cosas y creo que igualmente me quedé corto. Una cosa es cierta, más allá de notas y opiniones, Jazz es una compra obligada. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.